Tenemos que agradecer que se hayan venido desde de la canal. Exactamente. En realidad, bueno, no es para tratar un tema agradable, sino para hablar de la inseguridad. Estamos con Carlos Mandarano, Carlos Arrospide, Julián García y Juan Manuel Ferreiro, entre otros productores de la canal. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Quién empieza? ¿Alguno de los Carlos? Julián. Bueno, a ver, Julián, acércate un poquito al micrófono. No, un poquito, estamos un poco preocupados en la zona, cuartel 12, estación de la canal, porque hace un tiempo esta parte se vienen sucediendo una serie de hechos, irregularidades, diríamos, para el normal convivencia de los vecinos. Cuando decís hechos irregularidades, contanos. Sí, bueno, lo principal son casos de abigueato, o sea, de carneadas, intromisiones a campo, cazadores furtivos, robos de animales menores, como es el tema de corderos y terneros, y también robos a las viviendas, que eso es, ya nos preocupa porque están llegando a las casas. Antes, en un tiempo a esta parte, no se llegaba a la casa habitación donde convive la familia rural. Animales. Exactamente. Pero últimamente ya se está llegando, y esto es, nos preocupa ahora y nos preocupa lo que va a venir. Porque nosotros, los vecinos, hacemos las denuncias. La policía rural, la patrulla rural nos atiende excelentemente bien, van, toman lo que tienen que tomar, las muestras, etcétera, y sobre todo en el abigueato, que es lo que pueden encontrar algunos restos de los animales, y después llega un momento que se corta y no sé si judicialmente o operativamente. Conclusión que no tenemos, no tenemos una respuesta satisfactoria a todo el esfuerzo que hacemos los productores, la patrulla rural, llega un momento que se corta. Yo, antes de seguir hablando, te voy a pedir que por favor, Julián, te acerques más mientras yo charlo con otro compañero, pero acércate con silla y todo al micrófono, así te pueden escuchar bien. Ok. Alguno de los Carlos que está con nosotros, hablan de, bueno, abigeato, que lamentablemente es lo más común en cuanto a delitos en el campo, pero esto de ya... A ver, que el delincuente se acerque a la casa, a la vivienda, hay familias que viven en el campo. Cuéntanos qué ha ocurrido en este sentido. Bueno, el problema que hay es que la patrulla rural tiene muy pocos vehículos, la mayoría no funciona y realmente estamos desprotegidos. Hay tres cuadrículas, una camioneta por cuadrícula y una de respaldo. No es suficiente. No tienen dinero para el mantenimiento de los vehículos. Perdón, Carlos, sí. Pero ustedes hacen un aporte extra para tener una patrulla rural. No, nosotros pagamos los impuestos y con eso deberían, en la tasa de red vial hay una parte que tendría que ir a la patrulla rural. Y hay una tasa de seguridad, ¿esa la pagan? Por supuesto. Digo, porque en algunos casos sé que por ahí algunos productores optaron por no pagarla, pero no sé si era el caso de ustedes, porque ahí hay un fondo específico para seguridad. Eso se paga. El tema es que ellos no tienen medios y es muy difícil, ¿no es cierto? Se han hecho denuncias que nunca llegan a nada, siempre se paran y no hay ningún tipo de respuesta. Lo mismo sucede con los caminos. Los caminos ya van 4 años que quedaron en asfaltar, en toscar el camino nuestro, el camino real. Los 4 años tuvimos la misma respuesta. Está en el presupuesto, en septiembre se hace, llega septiembre, uno en octubre vuelve a preguntar, te dice noviembre, cuando llega noviembre te dicen se acabó la partida el año que viene. ¿Eso lo hablan con el Ejecutivo o con la cooperativa? Con la cooperativa se ha hablado y siempre es la misma respuesta. Hace 4 años que dicen, hay un camino rural interno que la máquina no pasa hace 12 años. Y los vecinos hemos tirado más o menos 24 equipos completos de 11 metros cúbicos cada uno. Ahora, Carlos, ayer teníamos un especialista en seguridad y hablaba que los delincuentes hacen como un peinado de cada zona, ¿no? Hasta dejarla sin nada, hasta que van a otra zona. ¿Ustedes tienen data de que
quienes están realizando todo este tipo de robos, de delitos, ¿son más o menos los mismos por el proceder? Yo creo que sí, que son los mismos, y hay gente que está en la zona y yo creo que son los que dan los datos. Aparte de eso, hay mucha gente que va al arroyo a sacar lombrices, cuando ellos recorren todos los campos, y yo creo que saben perfectamente. No sé si son ellos, pero yo creo que se dan datos, y porque van a lugares muy puntuales. Había preocupación por una familia que se había trasladado a De la Canal, que había estado de alguna manera involucrada en el robo de mucha hacienda. Recordarán ustedes un arreo, digamos, los delincuentes arriaron con vacas, inclusive hasta Tandil, hasta La Rural llegaron. ¿Tiene que ver con eso? No sé, no se podría acusar, pero yo creo que todo están un poco relacionados, sí. Sí, siguen estando allá, no efectivo, pero transitoriamente están, frecuentan mucho, entonces yo creo que eso, me parece que eso daría pistas a Juan, que... Juan Manuel, cuando suceden este tipo de cosas, sobre todo la gente del campo, que se conocen entre todos, saben, ¿no? Se pasan datos. Estos datos ustedes los pasan a la policía. ¿Por qué se corta, como nos decía recién Julián? ¿En qué punto no se puede avanzar más? ¿Hay como una desprotección? ¿Hay una mirada hacia otro lado? ¿Qué es lo que sucede? Mirá, yo coincido plenamente con Julián. Llega un punto, nosotros lo bueno que hemos armado en De la Canal es un grupo que ayuda bastante, Vecinos en Alerta se puso, y ese grupo lo que hace es donde nosotros vemos algo extraño, algo porque nos conocemos entre todos, generalmente vos te das cuenta cuando pasa alguien... Y es alguien de bien, obviamente, de trabajo. Pero cuando hay gente por ahí extraña, dudosa, lo bueno de este grupo, que se ha avanzado bastante, es en estar en alerta con dicha persona. De ahí nosotros, cuando llamamos a patrulla, patrulla enseguida tenemos la respuesta de patrulla. Pero, como decía Carlos, son insuficientes los mecanismos que ellos tienen. Pero bueno, la respuesta está. Ellos vienen, se hace el peritaje, se verifican. A mí me carnearon hace poco tiempo, que no eran animales que estaban sobre la calle, sino bastante interno, tienen todo bien estudiado, y después de la realización de la carneada, por decirlo así, ¿qué pasa? Uno recoge datos, verifica... ¿En el mismo campo? En el mismo campo, sí, a 200 metros de la calle, así que viene bien estudiada. ¿Alguien estaba cubriéndolos? Y lo que pasa es que a la noche en el campo es muy difícil, digamos... La gente es tan grande que la gente que está en el campo ya si tiene bien estudiado el lugar, por dónde, cómo, y a la noche no, es imposible verle a una persona. Es decir, si no es por el camino vecinal, que por ahí justo los encontrás, si no, es imposible. Entonces, hasta ahí se recaudan datos. De ahí para adelante, es como dice Julián, es como que se traba, ¿viste? No hay más respuestas y ahí quedamos. Se traba. No hay interés. No sé si es interés, herramienta, falta de qué, pero es como que hasta ahí se llegó. Por ahí se calma la situación por un tiempo y después de golpe como comienzan de vuelta. Ya sea vigeato, ya sea en una herramienta, ya sea en una casa particular, que es ya un poco más delicado. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Está Carlos Mandarano, Carlos Arrospide, Julián García, Juan Manuel Ferreiro. Son vecinos de La Canal, pero además hay gente que ha quedado detrás de los micrófonos. ¿A quién tenemos que nombrar? A Cristina Pumares. Cristina Pumares también, que la hemos tenido por acá en su etapa de docente, en su momento varias veces. E Ivonne, que es desde La Canal, pero es nuestra también, porque es periodista del diario El Eco. Exactamente, que está tomando nota de todos estos, bueno, todas estas historias que nos están contando, realmente muy lamentables. Seguimos charlando con productores de La Canal, el tema de inseguridad, adigueato, realmente situaciones muy complicadas. Carlos Mandarano, Carlos Arrospide, Julián, García, se me había dado la letra. Juan Manuel Ferreiro están con nosotros. Hablábamos de el trabajo que hace Patrullas Rurales, en principio, digamos, acuden rápidamente, faltan elementos, faltan recursos. Ahora, ¿qué pasa? Cecilia bien preguntaba, ¿no? ¿Dónde está el momento en que no pasa algo más nada? Falla. Claro, digo, la justicia tendrá algo que ver acá, la policía con falta de pruebas, porque acá se pueden echar la culpa uno a otro, ¿no? La justicia
cuya ley por ahí no permite determinadas cuestiones, y la justicia que puede decir también, bueno, pero no tenemos las pruebas suficientes para. Gente que, bueno, yo me he enterado de gente que entra a los campos, nada, para buscar lombrices o cosas, pero los campos son privados. Es así. Sí. ¿Y eso cómo? No, eso es inmanejable. Nosotros, ¿inmanejable? ¿Es propiedad privada? Inmanejable en el sentido de que nosotros, nosotros hemos puesto carteles, prohibido pasar, propiedad privada. ¿Es como el patio de mi casa? Sí, bueno, pero la gente, algunas personas en buen acto, buena fe, piden permiso para poder llegar al arroyo, otras no, otras hemos tenido algunos entredichos. Obviamente, hay gente de todo tipo. Uh-huh. Pero bueno, como vos bien decís, Cecilia, esto es propiedad privada y están vulnerando un derecho, que es mi derecho a mi propiedad. De todas maneras, uno trata de ser condescendiente con el tema de no generar violencia, porque la violencia se llama la violencia, y tratamos de bajar el tono cuando a uno nos habla mal la gente. Mélida Lucich, que le agradecemos mucho, nos está mirando, integrante de Federación Agraria, dice que ya estuvieron reunidos con el intendente Lungui por este tema y que mañana van a participar de una reunión en La Plata con el ministro Berni, porque van a pedir, entre otras cosas, 10 policías más para la patrulla rural. Te agradecemos mucho el dato, sí, sí. Anel. Más que necesario y oportuno el comentario. Buenísimo sería. Buenísimo, porque la gente de la patrulla nos ha dicho de que están faltos de personal, y capaz que con 10 personas más, por lo que hemos charlado con ellos, 10 efectivos, podrían cubrir incluso hasta con más vehículos las diferentes cuadrículas del partido de Tandil, que es muy grande. ¿Han participado del foro de seguridad? Sí, sí. Yo estoy estado, sí. Bien, y ahí, digamos... Bien, no, el foro es, bueno, lo conduce Julio Pagola, el ingeniero Pagola. Casualmente, la semana que viene está el miércoles la reunión del foro rural de seguridad, todavía sí. A confirmar el lugar, pero la gente ha ido y bueno, y ha expuesto, no solamente desde la canal el problema, sino que los diferentes, hace poco en Desvío Aguirre también hubo un caos, fue en Ir Ahora también, a la familia Gorostidi, le carnearon 10 días, 3 animales. O sea que, como decía recién Claudio, van peinando la zona, claro. Y un día se agarran con una zona, otro día se agarran con otra, pero bueno, el tema Vigato, siempre para esta época hay más, cuando se acerca el otoño e invierno empieza a recrudecer. Hace un tiempo, hombre del campo también, Néstor Auza, hace muchos años, mencionó el tema de los drones para la seguridad rural. Y muchos lo miramos como diciendo, Néstor, ¿estás bien? Este tema fue evolucionando, fuimos viendo que efectivamente se construían drones con esa finalidad. Y fue el propio Ejecutivo, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, quien hace ya, no sé si 1 o 2 años, empezó a hablar de este tema. Ahora, empezó a hablar, después novedades, no nos enteramos más. ¿Ustedes saben algo de esto o no? No, creo que no. Serían útiles. Serían útiles. Con cámara infrarroja. Sí, claro, para la noche. Detectás cualquier persona a mucha distancia. Bueno, pero a ver, evidentemente hay falla también la parte de la justicia. Si hay gente que ingresa a los campos sin permiso, no todos, como decía Julián, si hay gente que está usurpando tierras, digo, hay un problema grande con la seguridad. Y sí, hay gente que usurpa caminos rurales que están alambrados. ¿Cómo es eso? ¿Camino? ¿Cómo? Hay un camino en la zona nuestra que está alambrado en las dos puntas y hay siempre animales. ¿Un camino rural usurpado? Sí. Sí. Cerrado, como que fuera un campo. Claro. Pero yo no hace la denuncia y ¿qué pasa? Y bueno, pero eso hace años que está así. ¿Años? Sí. Me están dando la razón, acá hay un problema, alguien hace la vista gorda, la justicia no actúa, ¿cómo puede ser eso? Y sí, es así. Esto es lo que está pasando en la zona de la canal. Los vecinos, los productores han decidido salir a los medios en principio porque por las vías normales todavía resultados no hay. Uh-huh.
Algo más y hoy quiera... es de la Canal, perdón. Sí, esto va. No, no, sí. Sí, esto es esto, claro. Es todo el partido. El mes que viene van rotando. Van por zonas. Sí, sí. No, van por zonas, como el delito en sí que va mutando de una zona a la otra, lamentablemente. ¿Algo más que quieran agregar para ir cerrando? No, yo simplemente agradecerles el momento que nos dispensaron para un poco hacer notar nuestra voz, porque realmente nosotros hemos pedido una audiencia con el doctor Lunghi para la semana que viene, calculo que nos dará una entrevista. Esta semana no podía, estaba ocupado, pero no solamente este tema nos aqueja, sino también la contaminación del arroyo Langueyú. Tenemos varios temas para tratar con el intendente, porque realmente uno llega, golpea puertas y siempre nos ha atendido, pero ha estado la gente de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría, ha estado en las reuniones del foro y de las reuniones nuestras allá en De la Canal, pero siempre llegamos a un momento que llegamos a que cosas se cumplen y otras no. Entonces tenemos que recurrir a ustedes para que nos ayuden. Sin dudas. Acá vos preguntabas el tema del dron y es costoso, Claudio. Bueno, pero hay el dron entre 400 mil claro, pero... y $1,000,000. De dólares. Ah. Dólares. Sí, decía Carlos. Yo entiendo que Tandil es una ciudad turística, que hay que embellecerla, que vivimos del turismo, pero hay prioridades de gastos. En vez de hacer carteles costosos, sería interesante que le den algo más de apoyo a la policía rural y algo más de ayuda a los caminos. Creo que hay que poner los fondos donde se necesitan y no donde se ven. Ahí, con respecto al tema de ese, sé que es muy caro, pero insisto... hay una tasa de seguridad que se está pagando, tal cual. Pagando se todos junta, los tandilenses. Se junta... y la tasa del campo, que pagan creo casi todos los productores, todos. Sé que todos. Algunos creo que no. Bueno, pero la mayoría la paga. La mayoría creo que el 98% lo paga. Sí. Porque algunos productores pidieron desdoblar, digamos, que sacar la tasa de protección ciudadana de la boleta para... Bueno, con argumentos legales que fueron escuchados, pero creo que el 98-99% lo paga. Y ahí hay mucha plata. Mucha plata. Es lo que nosotros pedimos, Claudio, es que sea condescendiente el municipio y apoye más los móviles y a la patrulla rural con mayor cantidad de móviles, con mayor cantidad de presupuesto para que puedan operar en condiciones, faro de noche, que los tengan linterna, que tengan toda la seguridad el operario o el empleado que va en la patrulla. Sí, que no haya más invasiones a la propiedad privada ni usurpaciones, digo, algo básico. Sí, ¿no? Sí, eso la policía actúa, pero no pueden avanzar, ese es el problema. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mañana también, ¿no? Esperemos tener buenas novedades. Son permanentes invitados, lo único que sí, la próxima vez que vengan, antes pasan por el almacén Lasarte. Bien. Después bien. Vienen para acá. O los esperamos allá a comer la picada. También qué rico. Es otra. Pero no, pasan ustedes a tomar algo, no vayan a pensar que están... No, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gente de la Canal, vecinos, productores agropecuarios desde la Canal, bueno, hackeados por el tema de la seguridad.